Después, ¿qué otro animal no se adaptó y hoy en día ya no lo conocemos? El dodo, ¿no? Antes había un dinosaurio que se llamaba dodo. Era una especie de Sí. ave que por su peso no podía volar. No se adaptó, murió. No se conoce ya una especie de. Oye, se El había hecho mamut, antes, de la ¿no? misma manera, ¿no? Bueno, se ha adaptado, ¿no? Y ahora lo conocemos como elefante, ¿no? Pero yo les diría, bueno, como recompensa, ¿no? Por haberse dado el trabajo de estar aquí presentes en la clase, yo te voy a dar una información que posiblemente no lo vayas a escuchar nuevamente, ¿ya? De repente hasta en la universidad o posiblemente si es que tú lo investigas. ¿Tú sabes cuáles son las tres especies que existen en el mundo que se han adaptado mejor? No, ¿Cuáles han sido estas tres especies que han tenido gran éxito en la adaptación en el mundo? ¿Tú sabes cuáles son? Vamos a empezar desde lo más lejos hasta lo más cercano. Ya el número tres. ¿Tú qué especie crees que se ha adaptado tan bien que hasta en la actualidad existe? ¿Cuál sería el número tres? profesor. ¡Dímelo! Sí. Profesor, yo ya hice las hojas ya. Muy bien, Zoe. Activa tu cámara, Zoe. Angelito, Zoe, Johnny, Samuel, Tomás. ¿Por qué no activan sus cámaras? Ahí está, muy bien. Buenos días, chicos. Buenos Profesor, días, buenas tardes. profesor. Dime, dime. Pues que mi papá dice que está un poquito renegó un evento por las cámaras o algo así. ¿Quién se vuelve renegón por las cámaras? ¿Yo? No, ya aprendí mi cámara. Yo sí, me pongo renegón. ¿Por qué? Porque es algo que yo he hecho saber en las reuniones, lo digo todos los días. Entonces, ¿habrá necesidad de repetir algo que es obvio? Es como decir, ¿no? Que yo le molesta a Zoe porque todos los días se quiere despertar a las 10 de la mañana y no a las 8 que tiene que estudiar. ¿No? Es algo que es, ¿no? O porque de repente Luis no quiere tomar desayuno, pero es algo que todos los días debe hacer, ¿no? Entonces, Yo obviamente que no. no muy seguido tomo desayuno, la verdad, como antes. Claro, algunos no toman desayuno, ¿no? Pero yo te diría, de los alimentos, lo más importante es el desayuno y el almuerzo. Especialmente, aunque no lo creamos, el desayuno es más importante. Pero para no olvidarme, chicos, para no olvidarme, te voy a dar ese dato especial. De las tres especies que se han adaptado mejor al mundo, el número tres, ¿sabes cuáles son? Los felinos. El número tres son los felinos. El gato es uno de ellos. Cuando tú veas a tu gato, míralo con una gran sorpresa porque ese gato, mira, ha existido hace mucho tiempo, pero hasta la actualidad existe. Profe, entonces el gato es el número tres. No, no solamente los gatos, todos los que son felinos. El jaguar, el león, leopardo, tigre, guepardo, el lince, puma, etc. Muy aparte del gatito. El número dos. Para que veas que te tengo aprecio, ¿cuál crees que sea? Sí. ¿Cuál creen que sea? ¿El ser humano? Cerca, muy cerca. Pero como Zoe me ha dado una práctica, ahorita te vas a sorprender Los con lo que me acaba de decir. monos, monos, El número dos, monos. el número dos son Mono. Sí. los animales que vienen de los parientes de los perros. Podríamos decir, Los lobos. posiblemente, ¿no? Los lobos es uno de los animales que se han adaptado mejor. Los ¿Por qué? Porque hasta la actualidad existen. Hasta la actualidad. Podríamos decir, entonces, serían los caninos. Pues ahora ya tenemos que hacer las actividades. Y para empezar a las actividades, el número uno de la especie que mejor se ha adaptado al mundo es los primates. Y Los entre los primarios. primates nos encontramos nosotros, los seres humanos. Ahora se preguntarán, profe, ¿pero por qué el gato está en el número tres y el perro en el número dos? Hay un motivo. Porque en todo el mundo, la especie que vamos a encontrar en todo el mundo siempre va a haber un ser humano, en todo el mundo. Siempre, siempre. Por eso te digo de que la mejor especie que se ha adaptado es el ser humano. ¿Por qué? El ser humano lo encontramos donde hace frío. Al ser humano lo encontramos donde hace calor. En cualquier zona lo encontramos al ser humano. Pero hay ciertos animales que lo encontramos en ciertas zonas y en otras no. Pero el
por así decirlo, la familia de los perros, ¿no? A través de los lobos, porque se han adaptado también. Porque el lobo y el ser humano han caminado prácticamente juntos como amigos. Por eso es que el lobo ha tenido mayor éxito que el felino. Y aparte, el lobo, tú sabes que trabaja en manadas. El lobo, o bueno, los parientes de los caninos de lobo trabajan en manada. En cambio, los felinos son más independientes, ¿no? Excepto de los leones, ¿no? Los leones trabajan en manada, pero no es común. No es común. Muy bien, chicos, ya que ustedes están impacientes por empezar con la clase del día de hoy, vamos a empezar sin más inconvenientes. Les voy a pedir, por favor, ¿todos me escuchan bien o hay inconvenientes con mi audio? No hay ya problemas con mi audio. Todo bien, profesor. No, ¿yo qué voy a hacer? Yo ya terminé todas las hojas. Ahora vamos a ver si lo has hecho bien, Zoe. Porque si no lo has hecho bien, lo haríamos de nuevo. Pero no hay problema. A mí me gusta mucho de que Zoe, y a ver si los demás chicos también tienen la iniciativa de avanzar las cositas solo, ¿no? A ver, chicos, entonces hoy día vamos a trabajar acerca de los conflictos en la escuela. Les voy a pedir, por favor, que desactiven todos sus micrófonos para que no hayan inconvenientes, ¿ya? Zoe y Johnny, desactivamos los micrófonos, por favor, para que no hayan inconvenientes. Listo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Primera pregunta. ¿Cuáles son las causas más comunes de los conflictos en el salón? ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué es que habitualmente o a veces ocurren conflictos en el salón? ¿Por qué habrán conflictos en el salón? Necesito solamente dos valientes que me puedan dar algunas ideas. Dos valientes o valientas, no hay problema. Profesor, yo. Y la fanaticada salvó. A ver, Dante me va a decir uno y el segundo va a ser... Angelito está muy emocionado, Angelito, está muy feliz. Johnny me va a ayudar entonces con la siguiente opción. Dante, tú dime un motivo por el cual hay conflictos en el salón. Porque los estudiantes no están de acuerdo. Un ejemplo. Si los de cuarto grado prefieren más comer pizza que comida saludable, obviamente van a estar de acuerdo, ya que la pizza tiene mucha grasa y engorda. Muy bien, Dante, muy bien. Muchas gracias. Qué buen motivo, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo. Un valor. Profesor, mi internet está abajo. A ver. Johnny, te toca a ti. Dime un motivo. ¿Por qué es que hay... Profesor, iba a decir lo mismo, pero voy a hacer otro ejemplo. Listo. Mira, en el salón, ya imagínate que son 10 estudiantes. Ya. Y para las Olimpiadas va a haber dos juegos. ¿Ya? Ya. Básquet y tenis. Nada, para ese salón. Y como 5 quieren tenis y 5 quieren básquet, ahí ocasiona un conflicto. Conflictos. Ya. Claro, no, sí, muy, muy bien, Johnny. Oye, Johnny, muchas gracias. Qué buen ejemplo, ¿no? Y Dante, también muchas gracias por su participación. Y yo estoy seguro que los chicos que no han opinado también tienen algún ejemplo cada uno, ¿no? Y si de repente le comienza a preguntar a cada uno, se nos va a ir a la hora, así que no hay problema, ¿ya? No hay problema, chicos. Es verdad, ¿no? El mayor motivo por el cual hay conflictos en el salón es porque hay desacuerdos, ¿no? Hay desacuerdos en las decisiones. Unos quieren opción A, otros quieren opción B. Unos quieren amarillo, otros quieren rojo, ¿no? Y así vamos a encontrar diferentes motivos por los cuales van a ocurrir conflictos. Vamos a ver qué podemos hablar acerca de los conflictos. Primero, ¿no? Recuerden que los conflictos son parte de nuestra vida. Siempre van a existir los conflictos, hasta en la menor decisión que tú imagines, hasta en esa decisión, hasta cuando tú quieres escoger, por ejemplo, tu mamá te dice, oye, Petronilo, te has portado bien todo este año, así que te voy a dar a escoger. ¿Qué quieres? ¿Tu Play o tu computadora? Y Petronilo ya tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque no sabe qué escoger. Entonces, los conflictos siempre van a existir en la vida. No hay que renegar de los conflictos, ¿está bien? Es posible que algunos conflictos sean incómodos, ¿no? Pero hay que ver de la mejor manera esos conflictos. Recuerda que nosotros cuando superamos conflictos estamos aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, cuando ocurre un conflicto en el salón,
Es una oportunidad. Hay que ver el conflicto de la mejor manera, de manera positiva. ¿Y cuál es lo positivo de un conflicto? Es que van a ocurrir de repente soluciones. Al momento de encontrar soluciones a esos conflictos, es un, en ese momento es que tú estás comenzando a darte la oportunidad de madurar. ¿Está bien? En ese momento es que tú comienzas a madurar. Comienzas a tener responsabilidad respecto a tus decisiones. ¿No? Y eso es por eso muy importante. Los conflictos son parte de nuestra vida y no hay que renegar de ellos. Todo lo contrario. Aprovéchalos, hazte fuerte con estos conflictos, porque puedes hacerte fuerte, claro, aprovecha esos conflictos. Ahora, ¿por qué existen problemas? ¿Qué cosas causan los conflictos? Mira, en el colegio a veces van a ocurrir malos entendidos, ¿no? La intolerancia, cuando no se puede, ¿no? Tolerar a alguien que de repente te incomoda, ¿no? Habla mucho, cosas así. Y, obviamente, cuando hay ciertos alumnos que no saben manejar sus emociones. Quieren que el salón se pinte de color rosado y no paran hasta que eso suceda. Y eso está mal. Eso está mal, ¿no? Y eso ya sabemos. No vamos a repetir algo que nosotros ya sabemos. Entonces, factores que puedan provocar conflictos son, primero, la falta de adaptación al grupo. Cuando nosotros no nos adaptamos a un grupo, cuando no nos adaptamos, cuando no respetamos las normas, ¿no? Eso puede ocasionar un conflicto, ¿no? Segundo, el desconocimiento de las normas, ¿no? Una cosa es que tú no quieras respetar las normas, pero otra cosa es que tú ya no sepas qué normas hay, ¿no? Es que como, por ejemplo, ¿no? Imagínate que llega un alumno nuevo, ¿no? Y ni siquiera pregunta, profe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Profe, ¿cómo puedo mejorar? Nada, no le interesa. No entra para los exámenes, piensa que solamente estando en las clases va a aprobar. Y no se informa. ¿Eso puede ocasionar un conflicto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el alumno no sabe las normas que tiene que respetar, ¿no? Y ahora, el peor motivo, actitudes violentas. Hay algunos que no saben controlar sus emociones y en el peor de los casos pueden ocasionar actitudes que pueden generar agresiones no solamente verbales, sino también agresiones físicas. Y eso hemos podido ver en algún momento en nuestra vida. De repente no en el colegio, de repente ahí en algún lugar, ¿no? Pero ustedes no es necesario ser tan inteligente para reconocer de que eso está mal. Profe, ¿cómo puedo solucionar eso? Simple, hay que saber desarrollar habilidades sociales, ¿está bien? Si queremos tener una convivencia armónica, significa una convivencia feliz entre todos, en paz, debemos aprender a poner en práctica nuestras habilidades sociales. Mira, tenemos que aprender a practicar habilidades sociales. Y recuerda que estas habilidades son un conjunto de comportamientos que nosotros aprendemos primero en la familia, después en la escuela y después ya con los amigos. Y eso se va a perfeccionar a medida que nosotros estamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa, como todos dirían, ¿no? La primera educación que recibe un niño no es en el colegio, es en su propia casa. Si en tu casa no te dan normas, tú haces lo que quieres en tu casa, gritas para conseguir lo que quieres, haces berrinche, no quieres hacer nada, no quieres apoyar, ¿se puede esperar de que ese alumno o alumna tenga desarrollado habilidades sociales? Difícil, ¿no? Difícil. Por eso es importante, ¿no? Primero, aprenda a vivir en tu hogar. De ahí ya vamos al colegio, ¿no? Y nosotros podemos saber, ¿no? De que dependiendo del comportamiento del alumno, nosotros podemos saber cómo es que en verdad él vive en su casa. Por eso es que algunas personas dicen, ¿no? Si nosotros conocemos, por ejemplo, imagínate, yo sé que tú ves noticias. Yo sé que has visto en tus noticias, donde siempre hay o han matado a alguien, han robado a alguien, han engañado a alguien. Claro, son personas adultas, profe, sí. Pero esos adultos en algún momento han sido niños. Esos adultos en algún momento han necesitado aprender de normas. No aprendieron normas en su casa y tú crees que van a aprender en el colegio, posiblemente, pero muy difícil, chicos, muy difícil. Por eso es muy importante, como dicen,
El colegio claro. Darlo. Profesor. Profesor. Pero el hogar es el principal. A ver, alguien me está hablando. Tengo una... Dime, Johnny, dime. Claro. Yo tengo un ejemplo, profesor. Dímelo. Yo en noticias he visto que han atrapado delincuentes que iban que querían asesinar a una señora. Y esos delincuentes eran jovencitos. Había uno de 14, de 16 y de 12. Mm. Y también llevaban armas de fuego y eran también drogas. Y su padre de uno era, ¿cómo se llama?, delincuente también. Y los mandaba como un sicario. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por ese ejemplo, ¿no? Sí. Y así nosotros podemos, por eso es que nosotros podemos reconocer cuando un estudiante tiene problemas en el hogar, cuando el estudiante no se sabe adaptar a las normas en el colegio. Ahí nosotros ya sabemos, posiblemente hay problemas en el hogar. Ahora, eso no significa que mañana nosotros conocemos a un amigo o amiga que soporta inadecuadamente, no significa que tú lo vas a decir, ya, mira, tú te comportas así porque en tu casa te tratan mal. No, no se trata de eso. Se trata de intentar ayudar. Se trata de que si en la casa ese niño o niña no pasa lo que debería, o sea, no tiene buenas normas, no lo están educando como se debe, al menos darle un lugar, ¿no? En compañía donde él pueda sentirse tranquilo, donde pueda mejorar. ¿Nosotros podemos hacerlo? Claro que sí. Pero eso no significa que tú vayas a aprender las cosas malas de ese alumno o alumna, ¿no? Siempre aprendamos lo bueno. Y si vemos a alguien que no lo está haciendo, pues apoyemos, ¿no? Hay que intentar apoyarlo porque esto se aprende. Es difícil, sí. Miren, chicos, ¿no? En el ejemplo A dice, debes hacer la fila como todos, ¿no? Posiblemente este niño, ¿no? No se percató de la norma, ¿no? No sabía la norma, es alumno nuevo. Por eso es que aquí ocurre un problema, un conflicto, que se puede solucionar rapidísimamente, ¿no? El niño se disculpa y listo, solucionado. En la B dice, ¿no? Me encanta el cuy, mi mamá lo prepara muy rico, dice. Nunca he comido cuy, pero lo probaré, ¿no? Ahí está respetando la opinión de los demás y es algo que a veces no sucede en los salones. Uno hace lo que quiere, ¿no? No respeta la opinión del demás. Y en la C, no estoy de acuerdo con la propuesta de Mario. Está bien, planteemos una respuesta, ¿no? Ahí están intentando solucionar conflictos. Mira, qué interesante. Tres habilidades sociales que a veces nosotros no nos olvidamos. Primero, defender nuestros derechos, ¿no? Aquí él está buscando en la imagen A, el B, que alguien no está respetando el derecho, ¿no? De ser atendido, ¿no? En un orden. ¿No? Alguien iba a estar adelante de él, pero sin hacer la fila. Aquí tú defiendes tu derecho. En la B, no solamente defender los derechos, sino hay que respetar la opinión de los demás. Importante, ¿no? Y por último, aprendamos a solucionar los conflictos. Ahora, cuando hablamos de la negociación, recuerden que la negociación va a ser un método que nos permite resolver conflictos pacíficamente. Vamos a encontrar aproximadamente 4 a 5 pasos. Primero, hay que definir cuál es el conflicto, qué es lo que está ocasionando ese conflicto, ¿está bien? Es recomendable escuchar la opinión de lo que de repente han ocasionado el conflicto y para poder buscar una solución. No podemos solucionar algo que no conocemos. Así que primero, ubica qué cosa ocasiona el conflicto. Después, los que están ocasionando el conflicto deben proponer alternativas de solución. Tú le preguntas, ya, ¿qué tú propones? Listo, te escucho, yo propongo esto. ¿Podemos negociar? Estamos negociando, ¿no? Mira, estamos intentando dar propuestas de solución para poder aplicarlas, ¿no? No sirve solamente decirlas, hay que aplicarlas, las que creamos convenientes. Después vamos a escoger la mejor alternativa para poder solucionar el conflicto, ¿no? Y por último, cuando ambas partes están satisfechas con los resultados, hay que cumplir y respetar esos acuerdos, ¿no? De esa manera podemos vivir en armonía. Recuerden que un conflicto representa una oportunidad de aprender,
siempre un conflicto va a ser una oportunidad para aprender a ser más tolerantes, a aprender a ser más respetuosos, no sé, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de los conflictos, ¿no? Es como decir, de las malas experiencias de la vida, nosotros podemos aprender muchas cosas. Si tú antes caminabas sin ver al piso, ¿no? Sin ver al piso, y un día pateaste una piedrita sin darte cuenta, ¿te dolió? Claro que sí, te dolió. ¿Cierto? Pero eso te ayudó a aprender algo, claro. Te ayudó a aprender que a la próxima tienes que caminar con cuidado, ¿no? Angelito, muy, muy interesante lo que me estás mencionando. Muy interesante lo que me había mencionado y no me percaté, ¿no? Me diste prácticamente las respuestas de lo de la evolución. Muchas gracias, Angelito. Muy bien, vamos a pasar a las actividades entonces. Vamos a pasar a las actividades. Hasta el momento, chicos, ¿hay alguna preguntita? ¿Todo ok? Listo, dice. En la primera actividad... Tengo que leer. Dime, Pierito. ¿Qué leer? Listo. Vamos a empezar entonces. Pierito, tu micrófono para que no haya interferencias. Pierito, no te olvides. Yo quiero leer. ¿Quieres leer? Sí. Listo. Ayúdame entonces con la lectura. Número uno, Pierito. Ya. Yeah. ¿Qué actividades contribuyen en la solución de conflictos marca? Excelente, Pierito. Pero ahora quiero que leas nuevamente respetando los símbolos, ¿no? Como la pregunta. Nuevamente, Pierito. Excelente. Oye, qué bien estás leyendo, Pierito. Muy bien. Una vez más, Pierito, pero ahora quiero que lo hagas con emoción. ¿Qué actividades contribuyen a la solución de conflictos? Haz como si estuvieras preguntando de verdad, Pierito. Te escucho. ¿Qué actividades contribuyen en la solución de conflictos? Excelente, Pierito, pero aquí yo me confundí. Decía actitudes, ¿no? No actividades. Pero muy bien, Pierito. Muchas gracias, Pierito. La número uno entonces dice, tenemos que marcar qué actitudes contribuyen en la solución de conflictos, ¿cierto? Ustedes lo van a marcar solitos. Profe, ¿cómo marco? ¿Cómo dice, profe? ¿Simple? ¿Qué actitudes hacemos nosotros? ¿O? No, aquí tenemos una serie de ejemplos y tú vas a marcar la que sea correcta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué actitudes contribuyen en la solución de conflictos? ¿Disculparme cuando es necesario ayuda a solucionar los conflictos? Sí. Obvio. Y así vas a leer uno de cada uno para buscar la solución. Sí, no, así como lo hemos hecho la primera, ¿no? Por ejemplo, propiciar el diálogo, propiciar el diálogo, ¿ayudará a solucionar el conflicto? Claro. No. No quiero que me adivinen. A mí me va a hacer renegar si ustedes se ponen a adivinar. No quiero que adivinen, piensen. Y si no saben qué significa ciertas palabritas, mejor digan, profe, no entiendo. Es mejor que me digan que no entienden a que me digan sí, no. Eso no es respuesta, es una pregunta. Y yo no les estoy preguntando que nada más preguntas. Denme respuestas. Con seguridad. A ver, propiciar el diálogo. ¿Qué significa propiciar? Significa que vamos a motivar a que nosotros utilicemos el diálogo, conversemos para solucionar el conflicto. ¿Eso ayudará? Sí. Claro, ¿no? Obvio. Propiciar el diálogo ayuda a solucionar los conflictos. Muy bien. Proponer alternativas de solución. ¿Ayuda o no ayuda? Sí. Sí, claro. Ayuda. ¿Quejarme siempre de todo? No. Ya, no ayuda. Entonces ya entendiste cómo tienes que resolver. Lo demás te lo dejo para ti. No me lo digas. Lo demás en silencio, para ti solito, para que te diviertas. Listo, ya sabes cómo hacer la número uno. Vamos a la número dos. Dice, ¿qué ocurre en el siguiente caso? Analiza y responde. A ver, Pierito, como tú me has leído la primera, quiero que me digas un número, Pierito, para ver quién continúa leyendo. Del 1 al 9, Pierito. Pero rapidito, Piero. 30.
Te digo del 1 al 9, me dices 30. Ya, 10 ya. Del 1 al 9, ahora 10. Me dices 10. Haz ya 1, yo. Ah, ya 1. Muy bien. Grecia no está, ¿no? Grecia no está, creo. Otro número. No la veo a Grecia. Muy bien, Angelito, te toca a ti entonces. Activa tu micrófono, Angelito. ¿Qué, profesor? Ah, para leer. Así es. Te escucho, Ángel. La número 2. ¿Qué ocurre en el siguiente caso? Analice y responde. Nuevamente, no sentí. Ahí dice, ¿qué ocurre en el siguiente caso? ¿O hay un símbolo de pregunta? Un signo de pregunta. Ya, entonces lee correctamente, por favor. ¿Qué ocurre en el siguiente caso? Analiza y responde. A Miguel no le gusta trabajar en grupo. Él prefiere trabajar solo porque dice que así lo hace más rápido y mejor. Cuando sus compañeros y compañeras le proponen trabajar en sus grupos, él les responde con desagrado e indiferencia. Ahora ya nadie quiere trabajar conmigo. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Y es más, ahí vemos una imagen que dice, profesora, yo quiero trabajar solo. Profesor, no te escucho. ¿No me escuchas? Te escucho poco. ¿Ustedes me escuchan bien o no? No, profesor. ¿Me escuchas? No, profesor. ¿Bajito o qué? Bajito te escucho, profesor. Ya, pero ahora. Sí, ya. Listo, continuemos entonces. Entonces, como les digo, ¿no? Muchas gracias, Angelito. Muchas gracias por la lectura. Aquí todavía, ¿no? Aparte de esa lectura, podemos ver un cuadrito, ¿no? Donde justo dice Miguel se. Cuidado, chicos. Justo hay un cuadrito donde dice, ¿no? Miguel habla con la profesora. Profesora, yo quiero trabajar solo, le dice. A ver, primera pregunta. ¿Cómo creen que se sientan los compañeros y compañeras de Miguel? ¿Se sentirán felices con la forma en la que Miguel los trata? ¿Estarán de acuerdo? Molestos por la forma en que les trata Miguel. Claro, pueden sentirse molestos, pueden estar en desacuerdo, ¿no? Pueden sentir, claro, ¿no? Obviamente van a estar incómodos respecto a la actitud de Miguel. Lo resuelves tú solito, cada uno va a poder resolver a la manera que ellos quieran. El profesor tonta es para nosotros. Obvio. Es que estas preguntas son para que nosotros mismos podamos explicar nuestras respuestas, ¿no? Y no son difíciles, Pierito, no son difíciles. Tan fáciles. Dice, ¿consideran importante que Miguel trabaje en grupo? ¿Consideran importante que Miguel trabaje en grupo? Sí. Ya, si tu respuesta es sí, márcala sí. Si tu respuesta es no, márcala no. Pero me vas a explicar aquí abajito por qué. La gran mayoría, si me pone sí, genial, chicos. ¿Por qué? Porque obviamente la actitud de Miguel no es la adecuada. Pero ¿por qué es importante que Miguel trabaje en grupo? ¿Qué puede aprender Miguel al trabajar en grupo? Para conseguir amigos. Angelito, te escucho. Para conversar con alguien. Cuando nosotros trabajamos en grupo, no solamente estamos aprendiendo a ser amigos, o solamente vamos a, no sé, a trabajar con alguien. Cuando trabajamos en grupo, podemos aprender a trabajar juntos. Claro, el compañerismo. Muy bien, Angelito. El compañerismo, solidaridad, responsabilidad. Nosotros aprendemos muchos valores cuando trabajamos en grupo. Y eso es lo que tú tienes que explicar en la parte de abajito. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? A ver. Dice, la segunda pregunta. ¿Qué le aconsejarían a Miguel para que se relacione mejor con sus compañeros? Anote dos recomendaciones. Acá, mira, justo hay dos líneas. ¿Ah? Profe, ¿cómo dos recomendaciones? Acá hay una línea para una recomendación.
Segunda línea para la segunda recomendación. ¿Qué le aconsejarían ustedes, chicos, futuros del Perú? Son ustedes los que van a hacer que el profe Jair, cuando sea abuelito, no le cae tan mal a la vejez. A ver, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué le aconsejarías a Miguel para que trabaje mejor en grupo, ¿no? Para que se relacione mejor con sus compañeros? ¿Qué le aconsejarías, ¿no? Ustedes lo van que ya no responda mal a sus compañeros, uh-huh, y Albert responda bien. Claro, que practique ese valor muy importante que se llama empatía, ¿sí o no? Ponerse en el lugar de la otra persona. Y eso es lo que le falta a Miguel, ¿sí o no? Imagínate qué pasaría si viene el profesor Jair, pero siendo muy joven y siendo compañero de Miguel, y Jair todavía le dice, mire, profesora, yo quiero trabajar con todos, menos con Miguel. ¿Por qué? Porque no me agrada como es. ¿Se sentirá bien Miguel? Obviamente que no. Entonces, eso es lo que le falta a Miguel, aprender empatía, ¿sí o no? ¿De qué consejo le darías? Tú me anotas tus consejos. Pero, por favor, explícame. No vayas a poner sí y no. No, yo no te pido. Explica tu respuesta. Por favor, dense su tiempo para explicar su respuesta. La número 3 dice, si le prestaras tu cuaderno a un amigo, uy, 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 si le prestaran su cuaderno a un amigo y este te lo devuelve arrugado y manchado, ¿cómo aplicarías la negociación para evitar un conflicto? Ah, qué interesante. Qué interesante. Recuerda que la negociación se va a dividir en 4 pasos, ¿no? A ver, dice, negociar. Al participar en una negociación debes asegurarte de transferir los mensajes con claridad según sigue estas recomendaciones. Primero, céntrate en el asunto que vas a comunicar. O sea, tienes que ubicarte, ¿no? Piensa en el problema que vas a querer solucionar. Segundo, usa gestos, tono de voz o miradas que vayan de acuerdo con lo que dices. No utilices apodos. Estos son consejos, ¿ah? Y evita ser agresivo al expresarte. Entonces, ¿cómo aplicarías la negociación para evitar este conflicto? Aquí tú vas a poner los 3 pasos, ¿no? O, por así decirlo, 3 acciones que puedes hacer para... ¿Profesor, no puedo ayudar con usted? La verdad es que eso lo tienen que hacer ustedes solos. Si le si ustedes le prestaran el cuaderno a un amigo y este te lo devuelve arrugado y manchado, ¿cómo aplicarías la negociación para evitar un conflicto? ¿Ah? Te doy un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan hacer los demás. El ejemplo que yo voy a poner no es necesario que tú lo copies, ¿está bien? A ver si ustedes lo han hecho bien los que ya terminaron. A ver, Zoe, si lo has hecho bien, compáralo. ¿Cómo aplicaría la...? Tiene que dividirlo en pasos, ¿no? Primero, haría saber... ya sabemos cuál es lo que generó el conflicto. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar la negociación? Bueno, primero le haría saber a mi profesora, tutora. Ah, claro, ¿no? Primero le pediría al amigo que manchó, a mi amigo que hable con la profesora para informarle. ¿No? Porque imagínate que justo esa semana tienen que revisar los cuadernos, ¿no? Y no puede presentarlo porque está manchado y arrugado. Entonces, al menos que hable con la profesora para que se le pueda informar, ¿no? Eso es una parte, ¿no? De repente, también podría ser de que nuestro amigo se encargue, ¿no? Si, por ejemplo, ha manchado todo el cuaderno, bueno, que te compre un cuaderno nuevo, ¿no? Hacerle saber que tiene que ser responsable y comprarte un cuaderno nuevo. De repente, ¿no? Hablar de repente con los papás también. Dime. Que compre un cuaderno nuevo y que le escriba todo de nuevo. Si eso es parte de la negociación, también sería justo, ¿no? Cada uno me lo va a poner a su manera, cómo podría solucionar ese conflicto, pero a través de la negociación. Y recuerda que la negociación, en ningún momento vas a utilizar la agresión, ¿no? Sea física o verbal, ¿no? Siempre se intenta solucionar el conflicto. Así como yo lo he hecho, ustedes van a continuar poniendo acciones que puedan solucionar este conflicto. ¿Está bien? A veces los padres también, ¿no? Podrían quejarse, ¿no? ¿O dónde está tu cuaderno? No, mira, la agenda me dice que no has traído tu cuaderno, sácame tu cuaderno.
lo mínimo es que también ese amigo pueda decirle, ¿no?, a los papitos del amigo que está siendo afectado, sí, señores papás, ¿no?, disculpe, yo he ocasionado este problema, me disculpo, voy a solucionar en tal fecha, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer para solucionar ese problema. Ustedes lo van a resolver de esa manera. Aparte, mira, acá acciones, ¿no? Acciones son, por ejemplo, hablar con la profesora, hablar con los padres del alumno afectado, ¿no? Son acciones, ¿no? Pedirle perdón por lo que ha hecho, ¿no? Estar arrepentido de... Pero mira esta pregunta, ¿qué alternativa de solución? Avisar a los profesores. Claro, ¿no? Avisar a los profesores, ¿no? Pero acá, mira la pregunta, ¿qué alternativas de solución propondrías para este conflicto? ¿Cuál sería la forma de solucionar ese conflicto para ti? Ustedes lo van a poner, ¿no? Que me compre un cuaderno nuevo, pero recuerda que siempre tienes que escribir, la manera correcta de responder es, si la pregunta dice, ¿qué alternativa de solución propondría? La respuesta sería, la alternativa de solución que propondría sería, y recién escribe la respuesta. Siempre vamos a utilizar parte de la pregunta para responder, porque si no, no voy a revisar esa tarea. ¿Está bien? Profesor, dime, Angelito. Un vato para copiar. Pero esto no es necesario copiar, ¿no? Porque aquí está la misma pregunta. Si te das cuenta, estoy utilizando la pregunta para crear la respuesta, ¿no? La pregunta dice, ¿qué alternativa de solución que propondría sería? Claro, sería, y ustedes ponen la alternativa de solución. Y la última pregunta, ¿a quién deberían acudir los estudiantes de cuarto grado para que dejen de molestarlos? Nosotros, imagínate, si alguien te está molestando, ¿a quién deberías acudir? Tú vas a poner tus respuestas. A ver, Luis, ¿tú qué dirías? A los tutores. Claro, a los tutores, a los profesores, ¿sí? Tal vez karate de defensa personal. Pero ahí te están preguntando, ¿a quién acudirías? ¿No? No te están diciendo, ¿qué haría? ¿No? ¿A quién acudirías? O sea, a los tutores, a los profesores, a los papitos también, ¿no? Pueden hablar con sus papás. Mira, papá, Petronilo me está molestando, no me deja comer tranquilo. Claro, ¿no? Mira, papá, mira, mamá, el profesor ya ahí siempre me mira con hambre cuando yo como mi lonchera, ¿no? Y así ustedes van a poner, ¿no? De repente, ¿a quién ustedes acudirían en caso de que alguien lo moleste? Y ya la última pregunta, y aquí terminamos, dicen, ¿consideran que el diálogo... Profesor, en la número 3, profesor, dime. En la número 3, en vez de ser 3, pueden ser 2. Profe, ¿puedes hacerlo otra vez? No, complétame 3 acciones, por favor. Profe, ¿puedes hacerlo? Profe, vas a enviar el video porque se me No te preocupes, voy a enviar el video. Y acá también... ¿No hay tarea? Dice, ¿qué consideran si el diálogo es importante para solucionar el problema, no? Usted ya comenta si es sí o no. ¿Está bien, chicos? Sí. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. En un momento les envío la grabación de la clase. ¿Está bien? Ok, profe. Bye. Tengan un bonito día. Nos vemos. Chao,